Hello, 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 hello. Good evening. Can you hear me? Good evening, teacher. Hello, good evening. How are you? I'm fine, thanks. Nice. Thank you for your cameras, for the ones that are already with the camera on. Nice to see you. It's Friday, right? Thank God it's Friday. So, viernesito, right? So, this is something that, because it's Friday, I'm going to mention, right? So voy a mencionar esto porque hoy es viernes. Ustedes van a escuchar, no sé si alguien ya ha escuchado. T-G-I-F. Do you know the meaning of that? T-G-I-F. Si yo le digo a usted, hey, look, T-G-I-F. ¿Qué le estoy diciendo? Ajá, Adolfo. ¿Y qué dijo algo ahí, Adolfo, en silencio? I think is thanks God is Friday. Yeah, very nice. That is okay. The meaning, okay? So, personas que hablan inglés nativo, este día es bien común escuchar esa expresión y usted se queda como TGIF, okay? TGIF. O sea, va a escuchar eso usted en una persona que hable inglés y usted se va a quedar como what? So, usted puede entender el spelling, right? Y va a decir a TGIF, pero what is the meaning, okay? Thank God it's Friday. Eso significa thank God it's Friday. Gracias a Dios es viernes. Okay? TGIF. Thank God it's Friday. Very nice, Adolfo. Okay, very good. So TGIF, right? So keep in mind, siempre que escuche TGIF, gracias a Dios es viernes. Okay? So, and the body knows, right? El cuerpo lo sabe, dicen algunos, right? So the body knows. Okay? So nice. There are other expressions, right? Hay otras expresiones bien así de ellos, right? Así como nosotros tenemos palabras muy salvadoreñas, muy nuestras, so they also, they have, so they own their own, right? So ellos tienen sus propios dichos. Usted dice, por ejemplo, camarón que se duerme, right? Se lo lleva a la corriente. So eso es algo nuestro. Usted le dice eso a alguien que está aprendiendo a hablar español y usted lo mata porque pues no tiene sentido, ¿verdad? No tiene lógica. So es un dicho. So the same story they do have. Ellos tienen sus propios dichos que lo dicen y usted se queda silbando en la loma, como dicen, right? So because we don't get the expression. For example, FYI. Si yo le digo a usted, hey, FYI. So what is the meaning of that? FYI. Muchos gringos le van a decir, go ahead, Adolfo, no problem. I think it is for your information. There you go, for your information, okay? Normalmente eso lo va a ver en un correo electrónico, right? So, just for you to know, okay, for your information. Pero ellos no le van a decir, hey, look, for your information, la la la. Ellos le van a decir FYI. Hey, fulanito, FYI. Hey, sutanito, FYI, okay? Just for your information, just for you to know, para que usted sepa, para tu información, FYI, para tu información. Just for your information. We have also the one that it's ASAP. ASAP. ¿Alguien ha escuchado esa expresión? ASAP. As soon as possible. Thank you, Adolfo. My goodness. Very good, Adolfo. Ajá. As soon as possible. Okay. Tome nota. Mire, y esto no está en el manual. No, esto no es del manual. Esto es de la realidad del idioma inglés que usted lo va a escuchar. Y esto no se lo enseñan. Y uno cuando escucha esas expresiones de la gente que habla inglés, uno se queda en la luna y uno dice, uy, entonces yo no hablo inglés. Y es porque yo no he estudiado palabras coloquiales de ellos, cosas que solo un americano va a decir, una persona nativa del idioma inglés, ok, es como que usted le diga a un gringo, mira, alcánzame la paila,
La paila, o sea, eso no está en el diccionario de ellos para aprender español. Y el plato, ellos aprenden plato, usted lo quiebra si usted le dice alcánzame la paila, ¿verdad? O sea, son palabras bien nuestras. So the same story they have, right? ASAP. ASAP means as soon as possible, lo más pronto posible. Usted llega a trabajar con un gringo, le va a decir, hey, I need this ASAP. ¿Quién le está diciendo? Hey, necesito esto para ayer, apurate, picale, lo metele, right? So, palabras de nosotros, ¿ok? So, ASAP, rápido, que necesita el trabajo para ayer, ¿ok? So, nice. Let's see, Gabriel Isaac, how are you, Gabriel? I'm okay. Sorry, I'm drinking coffee. Because okay. It's Friday, ya no llegué a la clase ya tanto con vida, necesito el coffee. Okay, so Gabriel, very nice, you are okay, very good. What about you, Josué Rubén? So-so. So-so? Why? My goodness, it's Friday, Josué. Mucho cansancio. Okay, because I'm tired, okay? It's because you are tired. That would be the answer. The same story, le permito que tenga ahí una su tacita de café para no dormirse, porque ya está difícil haber llegado hasta aquí. Okay, so no problem. Nice. Ruben, let's see Carolina Elizabeth. Carolina Elizabeth, you were here yesterday. ¿Sí estuvo acá, Carolina? Día de ayer. ¿Qué se me hizo? Ya quitó la cámara. Ahí está, Carolina Elizabeth. Ajá. No recuerdo haberla visto ayer, Carolina. ¿Está en mute? No se le escucha, Carolina. Ve ahí su micrófono. No se le escucha. Ahí está mute. Creo que tiene problemas ahí con su conexión. No se le escucha. Ahí el que está preguntando en el chat, ASAP, dijimos, creo que es Gilma. Gilma Olinda, so how do you write para tu información? I'm sorry, that would be FYI. Okay, FYI es for your information, okay? So, verifique ahí, no sé, Carolina, ya quitó cámara, pero no sé qué pasa ahí, no se le escucha, okay? So, no problem, let's see, Claudia Carolina, how are you, Claudia? Yes. Claudia Carolina, go ahead. I'm fine. Okay, very nice. You are fine. Okay, nice. So, Christopher, si no le preguntamos, se enoja, all right? So, Christopher, what's today's date? Tell us, what's today's date? It's Friday, 14 April 2023. Okay, very nice, very good. Yes, Friday 14, right? For the ones that work with a private company, tomorrow it's payday. What is payday? Let's see, Estefania, what is payday? Payday. Estefania, ¿qué quiere decir payday? La quincena. Ajá, so tomorrow. Or... Ajá, thank you, Christopher, le salvó la vida ahí a Estefania. Okay, so tomorrow it's payday, okay, para los que trabajan en empresa privada, right? So, los 15 es pago, right? 15:30 normalmente, okay? So, payday, día de pago. New words, toda palabra que usted no conozca, ya sabe, tome nota, trate de anotar, trate de tomar ese nuevo vocabulario para usted, okay? So tomorrow it's payday, or probably some companies today it's a payday, right? Pagan el viernes antes del 15, right? Porque el 15 cayó sábado. Algunos ya son
Mr. and Miss son Don. Don Adolfo, ahora que le han pagado, right? Don Gerardo. Don Christopher, porque le han pagado ahora. Don Josué. Ok. Doña Brenda, Elisa. Right? So, ya por ahí, por el 17, 18, ya vuelve a ser uno pobre. Right? So, vamos a ver pasar ahí el payday, right? Ver pasarlo de manos, el billete. So, nice. Antes que se me olvide, enviaron este día al grupo de WhatsApp. No sé si lograron verificar. Briseida tiene problemas para conectarse. No sé si ya está acá. No. No sé qué le ha pasado. Pero ahí, error en iniciar sesión. Es error de la plataforma de Zoom. Ahí tendría que ver ella cómo se ha conectado. Bien, so les decía, today we receive a message, right? So nos cayó un mensaje al grupo de WhatsApp con las personas que no estaban pendientes. Brenda Elizabeth. Brenda Elizabeth, ¿y usted por qué estaba aquí en la lista negra? Dios guarde. ¿Qué le pasó? Hoy tenía semana de parciales, entonces me juntó todo. Ok, ok, pero ¿cómo va hasta este momento? Porque ya, mira acá, dice aquí a este chico que debe finalizar este día antes de la clase y me notifica a través del chat que ya haya completado, dice. Estuve trabajando hasta como las 6:30, creo, pero pensaba, creo que un audio y algo que es de escritura me faltaba. Ok, so, mi modo, ahí Brenda Elizabeth le toca ahí media perolada de café, porque si es lo poquito lo que le falta, con media perolada lo completa, right? So, para que quede ahora y así mañana no le vayan a llamar ahí que no ha trabajado. Porque ellos son así, ellos tal vez un pelito le hace falta y le llaman y le dicen que usted no ha hecho nada, ¿verdad? Aunque usted ya esté por llegar, pero así, ¿verdad? Entonces, trate de terminarlo, por favor, y cualquier cosa, pues me avisa. Let's see, Carlos René Guevara, creo que Carlos René, no sé, no recuerdo que me esté contestando asistencia a él, la verdad, solo Carlos Adolfo. Then we have Cecilia Elizabeth, creo que Cecilia mandó un mensaje ayer, no sé si era ella, no me acuerdo que responda asistencia. César Armando, César Armando. No está aquí conectado. Edwin Alexander. Edwin Alexander. Aquí está. Edwin Alexander. De señales de vida, por favor. Edwin Alexander. Juárez Pérez. Edwin Alexander Juárez Pérez. No. Y está conectado acá, pero, o sea, es lo que les digo, ¿verdad? Cuando, o sea, no me encienden la cámara, yo no sé si vive o muere, la verdad. Ingrid Astrid, Ingrid Astrid. Ingrid Astrid nos contesta la asistencia. No está conectada, ¿verdad? Ingrid Astrid, de los participantes. No. No está Ingrid, pero ella sí ha contestado. Jessica Paola. Jessica Paola no está ahorita, pero sí contesta el attendance. Jessica Paola. Y Juan Manuel. Juan Manuel creo que ahora mandó un mensaje en el grupo que se despedía, creo yo. Juan Manuel. Bien. So, los demás los felicito, la verdad, porque la mayoría de los que pues siempre me responden el attendance, están siempre en la clase atentos con su cámara, no están en la lista negra, ¿verdad? Ya Elizabeth ya casi está libre de pecado, así es que los felicito porque vamos bien, Michelle, vamos haciendo el esfuerzo. Michelle, ¿verdad? Y yo ya salí de Hilda, la lista. No. Ay, aparece. Disculpe, estoy con mi hijo. Sí, ajá. No problem, Hilda, no problem. So, no está en la lista que mandaron. Esto es pues actualizado a las 5 de la tarde. Entonces, definitivamente que no,
No está. Okay, so no problem, Hilda. So let me go to the attendance, okay? Siempre se me va la asistencia al inicio. The same story, please. Let me know if you are here, right? So vamos a pasar el attendance. Please let me know if you are here. So Brenda Elizabeth. Present. Nice. Briseida Janet. Briseida no está. Byron Leonel. Byron Leonel no está. Carlos Adolfo. Ahí está Carlos Adolfo. Present. Nice. Carlos René. No, ¿verdad? Carlos René, no. Carolina Elizabeth. Carolina Elizabeth, no. Cecilia Elizabeth. César Armando. Dios guarde. Claudia Carolina. Present. Nice, Claudia. Christopher David's there. Here. Nice. Dahlia Vanessa. Dahlia no la he visto hoy. No. Dahlia. Pero ella siempre viene. Damarist. Present. Thank you, Damarist. Edenilson Francisco. Edwin Alexander. Bueno, Edwin Alexander sí me parece como que estuviera conectado, pero no sé. De ahí un aliento de vida. Edwin Benjamin. Edwin Benjamin no lo he visto. ¿Qué le habrá pasado si él siempre está? Stefania. Present, teacher. Nice. Gabriel Isaac, ahí está. Gerardo, ahí está Gerardo. Gilma, también Gilma, ya lo vi. Gustavo Antonio. Gustavo Antonio. No está. Hilda del Carmen. Ahí está Hilda. Ingrid Astrid. Ingrid Astrid. No. Jane Lisette. Present. Thank you, Miss. Jessica Maria. Present. Nice, Jessica. Jessica Paola. Jessica Paola ya no vino. Josué Rubén. Present. Thank you, Josué. Juan Manuel. Leticia Margarita. Present. Thank you. Okay, so we are going to validate the attendance one more time at the end, right? Ya sabe usted que siempre valido la asistencia al final. Igual, yo le he hecho la recomendación que cuando usted vaya a estar por cualquier motivo, nada más escuchando, que me mande un mensajito, ¿verdad? Mándeme un mensaje, pero mándenmelo con su nombre, porque a veces me mandan y me dicen, mire, es que yo no voy a estar. Pero ¿quién es, verdad? Yo no sé, o sea, hay un montón de gente, no solo de este grupo, o sea, de otro grupo. Si solo me manda a decir, mire, voy a estar de oyente, pero solo Dios sabrá quién puede ser, ¿verdad? Entonces, usted póngame, soy fulanito de tal grupo, de tal horario, porque a veces, miren, es verdad que hasta tres personas con el nombre parecido y entre tanta gente, pues yo no me voy a acordar cuál de todos los José, de todos los grupos es. Entonces, usted tiene que especificar para que yo al final, cuando yo termino los videos, yo veo quién me ha escrito mensaje, por ya sea por el mensaje directo a mi WhatsApp, y ahí veo yo, me ponen el nombre, y vaya, fulano, no, sí estuvo, y ahí voy validando, ¿ok? So, that is information that you already know. So let me share the screen right here and let's share the screen. Now I guess you can see the screen, right? So let's continue. So estamos con
verb to be, right? So prácticamente ahora estamos terminando la sección 3 y el midterm exam, right? So el día lunes estamos iniciando la tercera semana. Ok, ¿qué secciones debe de completar usted a partir de lunes? De lunes a jueves. For section number 4 y el 50% de la section number 5. Es decir, que esta semana quizás usted va a sentir que un poquito menos de trabajo. ¿Por qué? Solo es una sección y la mitad. Y la semana pasada hicieron dos secciones. Entonces, digamos que va a sentir un poco menos, ¿ok? So, just keep in mind, right? So, acuérdese que debe de trabajar la sección 4. Si usted puede empezar el fin de semana un espacio, hágalo. Porque el lunes le van a empezar a decir, right? Que ya tiene que estar hasta la sección 5 y medio. Es decir, la sección 5 le van a pedir el 50%. Ahí le van a reenviar la imagen donde están las tablitas, right? Del percentage que tiene que llegar. So, the conversation, right? So, creo que leímos esta conversación el día de ayer, pero ya no la practicamos, right? Por aquí nos quedamos. So, oh no, the conversation is called, oh no. This is a conversation between Kate, Joe, and the waiter. ¿Qué dijimos que era el waiter, Estefanía? ¿Qué dijimos, Estefanía, que era el waiter? Mesero. There you go. Very nice, Estefanía. Bien, bien, ok. Mesero, ok. So, entonces vienen ellos saliendo de un restaurant. Mire, vienen así como que de comer algo, vienen bolseándose ahí, ¿verdad? Buscando las cosas porque todo han perdido, right? So, viene Kate y le dice, oh no, where are my car keys? Y Joe le dice, relax, Kate, are they in your purse? No, they are not, they are gone. I bet they are on the table in the restaurant. Y sale ahí el waiter gritando ahí al fondo, right? Excuse me, are these your keys? Yes, they are. Thank you. Z, no problem. And is this your wallet? No, it's not. Where is your wallet, Joe? In my pocket. Wait a minute. That is my wallet. Okay, so let me ask you, do we have new words right here? ¿Hay alguna palabra que usted no conozca? Vea bien la conversación, vea el texto y tome nota, palabra que usted diga, uy, wallet, ¿y eso qué es? Right, so lo anoto, lo investigo. Christopher, go ahead. Quizás no una nueva palabra, sino que una consulta a Kate en la tercera oración dice, no, there are not. There are gone, dice, and there are gone. Bueno, there are gone, they are gone. Porque dice they are gone, no dice I'm gone it o are I'm they are gone. Estoy pensando en español. Because they are talking about the keys, okay? Ellos están hablando de las llaves y no es una llave. Mira, aquí tiene una S. Ellos están hablando en plural. Viene Kate y dice cuando sale del restaurante, oh no, ¿dónde están las llaves de mi carro? Se pregunta ella buscándolas. Viene Joe y le dice, tranquila, Kate, they are in your purse. ¿Qué dijimos que era purse? Monedero. Monedero. El purse es la cartera de la mujer. ¿Cuál es la cartera del hombre? ¿Quién recuerda cuál es la cartera del hombre? Wallet. 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 Okay. So aquí está. Mire, is this your wallet? El wallet es para un caballero. La billetera. Pero una mujer no me va a decir, mire mi wallet. Porque el wallet es para un hombre. Para una dama es una purse. Es como una cartera no tan grandota, sino que una cartera pequeña, ¿verdad? Puede ser de mano, puede ser como la del dibujo de ella, ¿ok? So, él le dice, están en tu cartera. Y viene ella, le dice,
No, no lo están. Se han ido, Chris. They are gone. Se han ido. En el ejemplo, en el video, porque es este que sale en el video, en la transcripción dice, las perdí. Entonces, por eso yo la asocié a perderla, no que se han ido. Uh-huh. Pero the gun, de la traducción gun, en este contexto se puede traducir así. Las he perdido. Ok, se han ido. Gone es el pasado de el verbo go, ir. Pero como está en pasado, ¿verdad? Como que usted diga, las perdí. Se fueron. A veces uno dice, a saber si han ido a pasear quizás las llaves porque no están. Ok, so they are gone. Ok, y es they porque son llaves. Varias. No es solo una. Son varias según eso. Ok, so viene y le dice Joe, I bet they are on the table in the restaurant. ¿Qué sería acá? Bet, I bet. En la traducción, perdón, en la transcripción decía supongo. Ah, ok, yo supongo que están en la mesa del restaurante. Acuérdense que vienen saliendo del restaurante, right? Entonces Joe le dice, ay, yo creo, yo supongo, o yo te aseguro. Ese bet es como más de certeza, como que usted diga, ahí la dejaste, right? So yo estoy seguro que están en la mesa del restaurante. Y ahí al fondo sale gritando el mesero, disculpe, are these your keys? ¿Son estas sus llaves? ¿Verdad? Y viene Kay, rápido contesta, sí lo son, yes they are, ok, gracias, le dice, thank you. Viene Joe, le dice, sí, no problem, vistes, no hay problema, o sea, ya le había dicho que ya las había dejado en la mesa, right? So, y viene el waiter y continúa hablando y le dice, and is this your wallet? Y es esta su billetera, quiere decir que esta gente todo había olvidado, right? And is this your wallet? Y es esta tu billetera, y viene Kate y le dice, no, no lo es. Y viene y le pregunta a Joe, ¿dónde está tu billetera? Joe, where is your wallet, Joe? Y viene Joe y le dice, in my pocket. ¿Qué dijimos que era pocket? Bolsillo. Bolsillo, ok, en mi bolsillo, le dice, y se queda como pensando ahí los puntos suspensivos, pensando, espera un minuto, esa es mi billetera, le dice al final, ok, so that is my wallet, that is my wallet, so let's see, we are going to do something, ok, so let me take a screenshot of this conversation y vamos a ver si podemos hacer algo. No se preocupe con mandar algo tan professional, right? No me interesa que sea algo perfecto, pero vamos a intentar hacer algo. Lo ideal sería que lo hiciéramos así en grupos de tres, right? Porque tres personas son las que están hablando, pero como ustedes saben, siempre hay personas acá en la reunión que están de oyentes, que no están al 100 porque están en su trabajo por algo. Entonces yo no puedo crear grupos de tres porque no sé si la persona con la que a usted le toque trabajar va a estar ahí. O sea, ya ustedes se dan cuenta que a veces yo menciono a alguien de los que no tienen cámara y no responden. Entonces no podemos obligarlo, ¿verdad?, que responda, pero el punto es que yo no sé si está o no está, ¿verdad? O solo está ahí, pero está trabajando, espero, ¿verdad? Porque algunos me han escrito acá, según veo que están trabajando o tienen algo, entonces está bien. Entonces no puedo crear grupos de tres, porque si a usted le toca con uno de estas personas que está trabajando, es como que le toque a usted solito, ¿verdad? Entonces no va a poder hacer la actividad. Entonces voy a crear cuatro grupos. Quiero ver, no, tres nada más, mi modo. Tres grupos, porque si creo cuatro, quedan unos de cuatro. Y si ahí queda la gente que no está participando, ¿me entiende? La persona que sí esté no va a poder hacer el ejercicio. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a crear tres grupos. Ya tienen ahí la captura de la conversación. Usted va a practicar esta conversación
Cuando yo llegue a mi grupo, van a haber 6 personas en mi grupo. Vaya, compañeros, ¿quién es Kate? Uno es Kate, uno es Joe. Yo voy a ser el waiter. Empecemos. La practica rápido, ¿verdad? No espere. Acuérdense que solo son 4 o 5 minutos para la actividad. No espere que el compañero hable. Hable usted primero, ¿ok? So, cuando ya haya practicado, ¿qué va a hacer? ¿Qué va a hacer usted? Me van a grabar la conversación. ¿Cómo la va a grabar? Como un mensaje, un voice note. Para los que cambiaron su teléfono a inglés, cuando usted está enviando un mensaje de voz en el WhatsApp, ahí dice voice note, ¿ok? Entonces, ¿qué me va a mandar usted? Una voice note, ¿ok? Como que yo presione aquí el micrófono del WhatsApp y uno de los 4 que esté en el grupo lo graba y lo envían acá al grupo de WhatsApp, ¿ok? So, una grabación. Ahí ustedes repártanse que todos los que están activos en la reunión participen. Vaya, como somos 4, somos 5, tú eres Kate al inicio, de ahí yo soy yo, de ahí la otra va a ser la Kate y de ahí el waiter, ¿ok? Ahí usted distribuye ese modo de que los que están activos algo digan, ¿verdad? No se vale de que, ay, no, yo no digo, yo solo voy a grabar y lo mando. Todos debemos de participar. ¿Está claro lo que vamos a hacer? Primero, yeah, organícense. ¿Quién es quién? ¿Quién dice tal cosa? ¿Quién va a hablar de tal? ¿Quién va a ser tal? Cuando ya lo hayan practicado, la siguiente lo graba, porque no es una hora aquí, solo son 5 minutos, ¿ok? A la siguiente, como le salga, lo graba. Y me van a mandar una sola nota de voz. Ahí vean quién está, porque algunos están ocupando el teléfono. Cuando yo estoy en la reunión de Zoom y estoy en el teléfono, no me permite grabar audios. Gabriel Isaac, go ahead. Gabriel, you raise your hand, ahí levantó la manita. ¿De cuántas personas queda cada grupo? 6 and 7. Quedan 2 de 6 y 1 de 7. Entonces ahí se distribuyen para que los que están activos y pueden grabar tomen el rol de uno o se comparten ahí y graban una sola grabación. No me vaya a mandar pedaciado. Primero hablando Kate, después hablando yo, en una sola nota de voz para toda la grabación. ¿Ok? So, are we clear? ¿Estamos bien? ¿Está claro? Yep. Okay. So, asumo que estamos bien. So, let me open the rooms, okay? No espere que hable. Hable usted rápido, compañeros. ¿Quién va a ser Kate? ¿Quién va a ser yo? Porque solo tenemos 5 minutos. Welcome, Edwin. Ahorita lo vamos a agregar a un grupo. Okay.
Yo podría ser el dictamen. La segunda. Ok, Claudia. Estefanía. Perdón. Estefanía. Ah, ok. Estefanía. ¿Quién diría luego otra vez yo? Tal vez Carlos. Edwin Alexander, no sé si. Ah, Edwin, perdón. Se salió, creo. Ahí okay. lo veo conectado. Edwin, ¿estás ahí? No, se nos agregó uno más. No. Yo ingresé, pero Edwin no sé si está, no contesta, pero. Okay, sí, no contesta. Ah, pues si quiere, entonces vuelvo yo con Joe, donde dice I bet there's. Ok, yo lo apunto. Ok, sería Carlos. Luego, el waiter puede ser Claudia o Carolina para que participen. Yo dije la segunda de Kate. Where is your wallet, Joe? I'm in my pocket. Why it Munich that is my wallet. Okay. Ahí está. Ahora hay que grabarlo y enviarlo. O lo grabó. Sí, está grabado. Gabriel, it's already sent, ya está, ya lo mandó al grupo, Gabriel, ni cuenta se dieron. Servicio VIP, ¿verdad? Gabriel, me voy a visitar al otro grupo. Avísenos cuando ya están empezando. Lo voy a grabar yo desde la pantalla porque nadie puede. Vaya, okay, perfecto. Va, y les voy a avisar. Uno, okay. Dos, tres. Oh, no. Where are my car keys? Relax, Kay. Are they in your purse? No, they are not. They are gone. I bet they're on the table in the restaurant. Excuse me, are these your keys? Bueno, él tiene problemas ahorita. Voy a ser Kate y yo. Yes, they are. Thank you. Sí, no problem. And is this your wallet? No. Is it not? There is your wallet, Joe? In my pocket. Wait a minute. This is my wallet. Vaya, lo voy a mandar bueno, esperemos ahorita. Esperemos que sí. A ver qué nos dice. Me voy a equivocar en la palabrita. Kiss. Yes. Sí, se pronuncia igual que kiss. Uh-huh. Ajá, así es. Es kiss. Yo igual decía case, kiss. Pero no ajá. Es kiss. Yes. Ok. Bueno. Finish. Bueno, lo apago porque sigo en el trabajo. Hola, hola. Okay, right now we are going to get the rest, okay? Ya vienen los demás ahorita.
Okay, teacher. Teacher, ¿la plataforma está mala o yo estoy mal con...? La plataforma, Benjamin. Deje verificar en este momento. Acabo de ingresar, Benjamin, without any problem. Trate de darle F5 ahí, donde sea que usted está tratando de ingresar, dale, no sé, refresh, update ahí a la plataforma, porque sí, ya, Benjamin, creo que como 2, 3 veces lo ha sacado el Zoom a usted, sí, ahora. Ya estoy acá. Y está bien freeze, creo que tiene problemas con su conexión, porque usted se queda así como frisado. Quiero ver el que mandaron. Ok. Escuchen sus audios. El objetivo de esa activity es listen to your voice, ok. Usted tiene que grabarse, por eso en la plataforma incluso le ponen unos exercises, right? Que se grabe, que grabe tal cosa, porque la idea es que usted escuche su pronunciación, cómo yo voy articulando. Creo que el grupo ahí de Chris, creo que tuvieron ahí problema de audio, pero ahí sé sí que lo hicieron, ¿ok? El detalle fue ese de que, porque nadie podía grabar, todos estaban desde el celular, yo intenté grabar la pantalla y pensé que sí iba a escuchar el audio, pero no. Uh-huh. Sí, pero es que es como está usando el mismo dispositivo, ahí el detalle. So, no problem, ok, no se preocupen. Primero Dios, hacemos otro ejercicio la otra semana. O sea, el objetivo, alguien puede decir, ay, ¿para qué? Usted necesita hablar, usted necesita practicar, usted necesita pronunciar, porque no es lo mismo estar oyendo, ah, sí, qué bonito lo lee la teacher, pero a mí no me interesa leerlo yo, a mí me interesa que lo lea usted. Que usted lo haga, que usted lea, que usted se vea si puedo pronunciar las palabras, ¿ok? So that's the idea, ¿ok? So, nice, ¿ok? At the end we did it, ¿ok? Los tres equipos lo hicimos, right? So let's continue, ¿ok? So we have just now weird questions with B. Siempre que ustedes vean esto de B, means verb to be, ¿ok? Se está refiriendo al verbo to be. Ok, verbo to be. So, entonces aquí tenemos yes, no. Ok, y where questions. Ok, hay dos, bueno, en este momento nos presenta dos tipos de preguntas. Las primeras que se llaman yes, no questions y las otras que se llaman WH questions. Ok, so las yes, no questions son las que yo voy a usar con el verbo to be. Repito, there are two types of questions, ok, en este momento hay más, pero ahorita el libro nos está proyectando dos tipos de preguntas, las yes, no questions y las WH questions, ok, yes, no questions es un tipo de pregunta y la WH question es otro tipo de pregunta. So, la yes, no question se llama yes, no question porque la respuesta siempre va a ser un sí o un no. Ok, yes, no question means that the answer will be sí o no. O como que yo le diga a usted, ¿ya comiste? Sí, usted me está contestando lo que yo le estoy preguntando. Con un simple sí o con un simple no. ¿Hizo la tarea? No. Me está contestando lo que yo le estoy preguntando, pero su respuesta es así, corta. Ok, ahora la WH question también se llaman information questions. Preguntas de información. Aquí la respuesta ya no es un sí o un no. Aquí yo le digo, where do you live? Le estoy preguntando dónde vive usted. No me va a decir sí, porque no me está contestando lo que yo le estoy preguntando. Si yo le digo, hey, where do you live? Ah, viene usted y me dice, I live in San Salvador. Ah, mire, no me dice yes, sino que me da una respuesta. Por eso se llaman information questions, porque yo estoy contestando una pregunta con algo que no es un sí y un no. Las yes, no questions, la respuesta es sí, no. ¿Ya se bañó? Sí. ¿Descansó? No.
¿Ok? Simple. Usted contesta con un sí o con un no. Las WH questions, usted tiene que dar una explicación, una respuesta más completa, ¿ok? Read the example. Let's see, Carlos Adolfo, read the first two examples right here. Lea los dos ejemplos, the yes, no questions. Is this your wallet? Yes, it is. Is this your wallet? No, it is not. Continue. Are these your keys? Yes, they are. Are these your keys? No, they are not. Perfect. Very nice. So you see, aquí, respuesta simple. ¿Es esta tu billetera? Si lo es, no, no lo es. ¿Son estas tus llaves? Si lo son, no lo son. ¿Ok? Respuesta de sí, no. ¿Ok? Siempre va el verbo to be. Mire, usted ya sabe que el this es singular. Por eso yo pongo is, ¿verdad? Jamás ni nunca yo voy a decir are this. Porque este es uno. Y ya dijimos que para uno es is. Mire aquí el are, porque este this, ya dijimos que es plural. Son dos, tres, cuatro, 100,000, 50,000, un millón de cosas. ¿Ok? Are. Yo no puedo decir is this. No. Porque va singular, singular, plural, plural, right? So, are these your keys? Y aquí, mire, ese de plural. No puedo decir, ¿son estas tus llaves? No, son estas tus llaves, ¿ok? Plural, porque estamos hablando de dos o no sabemos cuántas. Y la respuesta igual, mire, yes, they, porque son varias, they are, o no, they are not. Now we have the informations, ok, las que no son respuesta de sí o no, sino que hay que dar una respuesta más completa. Let's see, Carolina Elizabeth, no sé si ya arregló ahí su audio, help us reading right here the examples, ayúdenos a leer esto. Creo que sí, ya lo arreglé. Ok, nice. Where is your wallet? It's in my pocket. Where are my keys? They are on the tablet. Okay, okay, nice, very good. Okay, where is your wallet? Mire, singular, aunque yo estoy hablando de where, dónde está tu billetera. It's in my pocket, como estamos hablando de una wallet, ¿verdad? Por eso, mire. Is, y no hay ese aquí, solo es una billetera. It's in my pocket, está en mi bolsillo, ¿ok? Now, the second question, where are my keys? ¿Dónde están mis llaves? ¿Ok? They're on the table, ¿ok? So, eso usted ya sabe, le están preguntando de una cosa, usted todo lo va a usar en singular, igual en español, si yo le digo, ¿dónde está su casa? Usted no responde, ah, mis casas. O sea, sí se puede, pero si yo le pregunto por una, me va a contestar por una cosa, ¿verdad? Eso es algo lógico que uno aprende cuando está desde pequeño, va empezando a hablar. Y si no, vea cuando un niño habla, los niños mezclan palabras o dicen plurales con singulares. Los gatos, dice. Los gatos, ¿son varios o solo es uno? Lo mismo en español, en inglés, right? Está hablando de varios o de uno. Tiene que saber cuál es el pronoun que va a ocupar, o plural o singular, decídase. O son dos o es uno, right? So, let's complete the conversation. Vamos a ver si nos da el tiempo de completar esto. Deje ver si le puedo tomar acá una captura. Y los números, no se me han olvidado los números. Dios, vamos a ir a las 10 de la noche. Quiero ver, vamos a tomar aquí una captura de esto para que... Siempre me gusta mandarles la captura por si alguien de casualidad no tiene el manual, que en teoría usted tiene el manual aquí en vivo y a todo color, al igual que yo lo tengo, right? Pero... por si alguien de casualidad no lo tiene ahí a la mano, por eso me gusta mandarles la imagen para que lo tengan ahí, right? So, complete the conversations with them, practice with a partner, right? So, hay que completar. Usted tiene que ver acá
si es singular, si es plural, si es este yes, no question, o si es information question. Vamos a dejar los mismos grupitos que ya tenemos. Tiene 4 minutos para completarme ese ejercicio. ¿Está claro lo que vamos a hacer? ¿Sí? Ok, let's do it porque el tiempo nos va. Damaris, no sé si le aparece ahí la opción para unirse. Ahí está. Are they in your pocket? Yes. Yes. Yes, they are. They are. Thanks. Mm-hmm. Hey. Just say one. Number three. Yeah, sería we are. Where are your sunglasses? Sunglasses. Yeah. Where are on the table. ¿Dónde están tus lentes de sol? Exacto. Están en la mesa. They are on the table. They are on the table. Mm-hmm. No, they are not. They are not. They are my sunglasses. Ah. No, es así. No, no, esos no son. Que dice que ajá, no son de ella o de él, sino que son de la otra persona. No, está bien, no, they are. Luego pone, they are my glasses, my sunglasses. Así es, sí, así es. You're right, my sunglasses are in my pocket, in my purse. Así es. Where are your sunglasses? They are on the table. No, they are not. There are my sunglasses. You're right. My sunglasses are in my purse. Así sería. Okay. La 4. Is this my pen? No, it's not. It's my pen. Sorry. It's my pen. Ajá, eso no lo entendía. Okay. Are on your desk. Así es. No, ¿verdad? No. Is on your desk. Uh-huh. Is on your desk. Ajá. Uh-huh. Exacto. Oh, you're right. It's on my desk. Oh, you're right. ¿Practicamos de nuevo? Sí. ¿Hola? Sí.
Okay, welcome back. Creo que no lo visité a todos los grupos, pero en el que fui ya habían finalizado, right? So, nice. We are going to review the answers next week, right? Next Monday. So, vamos a chequear. Por ahí vamos a empezar. Porque ya el tiempo, pues, se nos fue. So, before to let you go, ya sabe que necesito validar el attendance. Por favor, confírmeme si está presente las personas que voy a mencionar. Briseida Janet. Byron Leonel. Carlos René. Carolina Elizabeth. Present. Thank you. Cecilia Elizabeth. César Armando, Dalia Vanessa, Dalia me pareció ver que ingresó. Dalia Vanessa, pero no sé. Eden Nilsson Francisco, Edwin Alexander. Edwin Alexander me pareció ver que estaba conectado también. Edwin Benjamin, sí, ahí está. I'm here, teacher. Sí, ahí creo que hoy ha tenido problemas con el internet porque sí que se le ha estado desconectando. Yeah, y ahorita teacher. Se escucha como bastante. Un robot. Ok. So, Gustavo Antonio. Ingrid Astrid. Ingrid Astrid. Jessica Paola. Juan Manuel. So, I'm going to validate con los que me han enviado mensajes, okay? So, nice. Time is over. Descanse. Enjoy your weekend, but don't forget that next week. So, tiene usted que trabajar la sección 4 y el 50% de la sección 5. Entonces, si puede iniciar desde el fin de semana, fuese lo ideal, okay? So, time is over. Appreciate your time and enjoy your weekend. I hope to see you next Monday. Okay, so good night. Bye bye. Bye. Take care. Bye. 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 See you. See ya.